Este es un gran campo de batalla, por lo que veo. Vale, creo que estoy viendo lo que hay que hacer. ¡Hostias! ¡Mierda! ¡Coño, coño, 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 coño! ¿Qué cojones? Hay que lanzárselo seguramente cuando abra la boca. Vamos, bonito. ¡Hostias! ¡Sú! ¡Sú, sú, 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 sú! Solo pega un golpe, tío. Espero que sea un gran golpe. ¡Aléjate! ¡Su puta madre! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Ah, salté, güey! Bueno, salté no, hice una esquiva, pero parece que no. Bueno. Yo te lanzo. Tío. Voy a ver si esto le hace un poquito de daño aquí a las patillas. No, claro, no hay electricidad, no va a explotar. Bien, bien, se está enfadando, ¿eh? Podía haber tenido electricidad en ese momento. ¡Vamos, Kratos! ¡Llegó, verdad! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Apártate! ¡Bien! ¡Sí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! Ja, estaba justo ahí la patilla. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡El barrido! Tranquilos, 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 tranquilos. ¡Mos! Vale. Tío, le he boteado. La cara ha hecho un poema. Claro, como no puede conmigo. ¿Estás bien? Sí. Tengo un plan. Listo para bajar la grúa a mi señal.
Es igual. ¡Prepárate! No sé si hay que lanzárselo ya, todavía no. No, todavía no. Pushy. Cuidado. Uf. Vale, ya. ¡Rápido! A tiempo. Vamos, 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 vamos. Perfecto, gente. ¿Pero qué coño? ¡Venga, muchachito! ¡Morirte ya! ¡Cuadrado! Va a ser boom boom esto, ¿eh? Se va a quedar sin cuello, creo. Sin cuello, sin cara, sin cabeza. Oh, lo conseguimos. ¿Y tú? Ah, pero nadie ha matado un dragón en cientos de años, desde la gran matanza de las sierpes. Y si no me equivoco, lo habéis hecho por mí. Eso no es así. Se interponía en nuestro camino, nada más. Negadlo todo lo que queráis, pero me habéis salvado, y eso merece compensarse. ¡Sí! Oh, verde, 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 son me gusta. Son flechas de Muérdago, sí. Más rectas que Heimdall y con su contrapeso. Ah, gracias. Vale, esperad. Eso no. ¿Volvisteis a ver a mi hermano? Dice que perdiste tu talento. Oh, ¿y que soy egoísta? No. ¿Y que valoro más el aspecto de un arma? No. ¿Que su propósito? ¿Que soy un pretencioso? No. ¿Y estirado? ¡Quisquilloso! Sé lo que piensa, pero sus palabras no pueden... Quémalo. No tengo tiempo para esto. No, 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 espera, 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 espera. Tengo una idea mejor. ¿Qué? Necesito un diente de ese dragón. Flechas eléctricas, a lo mejor, para lanzárselas a estas cosas y que exploten. Mira por dónde coges ese... da igual. ¡Qué suciedad! ¡Qué suciedad! ¡Qué mal huele! 2000. ¡Perfecto! ¡Eso valdrá! Bien. No voy a tocar eso. Tú... sujétalo. Ahora, pásalo por la cuerda del arco de tu hijo. Ah. Dame ese gusto. Atreus, tu arco. Dos pasadas bastarán. Ah, con cuidado. Has obtenido flechas de conmoción. Lánzalas a cristales que de esta... Ay, sí, sí, ya lo sabemos, tío. Lánzala a cristales de ataque. Sí, sí, claro, sí. Oh. Bueno, dime qué te parece. A ver, ¿cómo lo explico? Ah, ya veo que lo averiguaste por ti mismo, pero es igual. No solo estaba exponiendo la belleza y complejidad de mi arte o algo por el estilo. No, era algo para ayudarte. Sí. Preparado. Muy bien, listo. Pues ayúdame a mejorar lo que viene siendo mi hacha. ¿Qué te parece? Subámosla de nivel. Por
Bien, llegamos a nivel 3. ¿Y el arco? ¿Qué se te ofrece? ¿Maestro Atreus? ¿Maestro? Anda, hombre. Muy bien, vale. Con calma, vamos a vender. ¿Puedo vender estas cosillas también? Ah, pues mira, qué guay. ¡Fuera! 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 Vale, pues yo creo que seguiré vendiendo por aquí. Y ahora continuamos. Vale, pues podemos continuar. Ya he vendido todo, he estado mirando lo que vende, tal y que guay, esto y lo otro. Y podemos seguir ya, podemos. Pobre Fafnir. La línea entre la ambición y la codicia es muy fina. Una cosa, fabrícame. Esto sí que no le compré uno, así que debería comprarle uno. Vamos a comprarle ayuda de piedra de salud. Atrevo a encontrar más veces piedra de salud. Aumenta la potencia de los disparos de salud. Los enemigos en el aire reciben nada. Durante el disparo de la última flecha, causa daño. Ah, este. Ya está, para que tenga él un atuendo azul que no tenía. Se me había olvidado comprárselo. Muy bien. Con 4.000 puntos de experiencia, creo que nos vamos a ir primero a Atreus. Wow, tiene cantidubi para elegir. Aumenta la duración de la conmoción. Sí, why not. Esto me llama más la atención. Aumenta en gran medida el daño de la flecha de... Sí. Aumenta en gran medida la cadencia de fuego del arco. No. Bueno, pues vale. Hay que mejorar al chico. Las flechas de conmoción causan más daño de conmoción. Y ya está, somos pobres. Seguimos. Parece que fue ayer mismo cuando cazábamos ciervos. Y ahora hemos luchado contra elfos oscuros, troles, ogros y un dragón. Siento que ya podemos con todo. Vencemos porque somos decididos, disciplinados, no porque nos sintamos superiores. Claro, lo sé. Es que ser fuerte sienta bien, ¿lo sabías? Sí, bueno. Lo sé. Guay, tío. Yo creo que falta poco para que terminemos este capítulo, ¿no? Porque en algún momento tendremos que volver a bajar y deberían darnos una manera para bajar. No sé, digo. El autoapunta. Wow. Joder, no le vale ni a las piernas. Ni a las piernas, tío. Seguía moviéndose a saco. Su puta madre. Joder, hermano. Vamos allá. ¿Quieres que lo rompa? Hombre. Ah, esto me va a gustar. Pero es raro. Ese no estalló del todo. Tranquilo. Coleccionable. Ese cristal le he disparado, pero brilla otra vez. Ah, va, coño. Deja que mire primero las cosas. ¡Aroma! El chaval se inventa las palabras, ¿sí? Porque sí. El cristal se renueva. Muy útil. Esto... Sí. Perfecto. Hay que tener cuidado con esos bichos, ¿eh? No veas. Las pesadillas se están volviendo muy agresivas. Tú no cambias solo de... Joder, debería ser automático. Estoy detrás. No. Enemigo caído. Vamos.
¡Cuidado! ¡Va, joder! Tú en el tío de las putas. ¡Atento, padre! ¡Al carajo! Ya está. Al parido este que lanzaba las mierdas esas, tío. ¡Joder! Las lanzaba rápidas, ¿eh? ¡Hijo de puta! Supongo que tendremos que traer algún cristal aquí o algo. Y este es secundario. Es un de esos. Vale. ¡Sí! ¿O no? ¡Wow! Toma. ¡Wow! Tú te cubres con... ¡No! Sí. Seguro que lleva una salida. Chico. Aquí, chico. Otro más. Este se llama Ymir. Madre intentó contarme esto, pero yo era demasiado joven. ¿Le salen gigantes de las axilas? Ese puede ser Odín apuñalándole. Vaya. Ahí lo tenéis. Bien, ahora, ahí lo tenéis. Interesante. Sí que lo hace. Y son como Sentex. Ya está. Ah, pues no. Se ha atascado por el otro lado. No me canso nunca de destrozar cosas con esto. Mola. ¡Pesadillas! ¿Qué? No, 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 no. ¿Dónde, dónde, dónde? Bien. Ah, tal vez es mucho, güey. Vale. Creo que tendremos que levantar el puente a lo mejor hasta ahí de arriba, ¿no? Sí, uno. Que puede que haya visto antes y no me acuerdo dónde está. Ruma.
Mira aquí. Sí, señor. A ver, déjame que lo lea. Esto es lo que leyó. Vamos a ver qué hay por aquí de arriba. Un cofre y puede que... Sí, otro sello. Yippee-ki-yay. Hijo de puta. No me esperaba esto, ¿eh? Su puta madre. Bueno, vale, sigamos. A ver, un cuerno, una manzana. Me vendría bien un cuerno, ¿no? Porque tenemos dos. Una manzana, no pasa nada. Pues tenemos 7 manzanas de 9. O sea, yo creo que ir bien, vamos bien, ¿no? Porque 7 de 9, coño, ya es algo. Atreus, ven. Hace más frío. Debemos estar cerca de la cumbre. Eso es bueno, eso es bueno. Falta poco, madre. Que nos pongan una piedra de vida ahí me da un poquito de miedo, ¿eh? ¡Mira! ¡La cumbre! ¡Qué cerca estamos! Tu carcaj. La correa se rompió al luchar con el dragón. Da igual, puedo sujetarlo. ¡Alto! Un carcaj roto te ralentizará. El dolor es soportable, pero no las armas defectuosas. Servirá por ahora. ¿Qué tal? Bien. Vamos. Cada vez. Calma, más... chico. Mira dónde pisas. Va abriendo su Allá corazón. ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow, wow! No, no me pude alejar, ¿no? ¡Cuidado! ¡Terra! ¡Bien! ¡Vamos! ¿Alguno más? Muy buena. Perfecto. Vienen más, ¿eh? Solucionado. Lo conseguimos. Bueno, más bien tú. Vaya, vaya. ¿Quién dijo vaya, vaya? ¿Quién dijo vaya, vaya? Hay alguien aquí, ¿eh? Hay alguien aquí, joder. ¿Qué? Cuatro de seis. Estas ramas. Tú también oyes voces, ¿verdad? Sí, silencio. ¿Sabes por qué estamos aquí?
¿Te soltó la lengua mi última visita? Parece el mismo hombre que vino a nuestra casa. Dijiste que lo habías matado. Veo que esta vez traes compañía. Si los hijos de Thor se dignan honrarme con su presencia, será por algo importante. Decidme, ¿todavía os desvivís por impresionar a vuestro padre? El hombre tatuado, según el rastro, ahora va con un niño. ¿A dónde se dirigen? ¿Cómo iba yo a saberlo? Tú eres el hombre vivo más listo, ¿no? Y también más listo que ningún muerto. Ayúdame y te ayudaré. Dime dónde están y hablaré con Odín. Baldur, tu padre no me soltará y tampoco dejará que me mates. No tienes nada que ofrecerme, así que coge tus preguntas y tus amenazas y vete a la mierda con esos dos idiotas inútiles. Cuando nadie nos vea, vendremos a por tu otro ojo. Recuerda, estamos en todas partes. Lo haremos, ¿verdad? Acaba de decir que se llama Baldur. No sé por qué sigue poniendo el desconocido, pero bueno. Interesante, interesante. Vamos. Madre mía, la vuelta que tenemos que dar. Wow. Ah, esto era justo de lo que hablábamos. Un hombre tatuado viajando con un niño. Vigila el camino y comprueba que estamos solos. Pero los he visto irse. Haz lo que digo. Él no sabe lo que eres. Espero que eso siga así. ¿Quién eres? ¿Yo? Soy el mayor embajador de los dioses, los gigantes y las criaturas de los nueve reinos. Conozco todos los rincones, todos los idiomas, todas las guerras y los acuerdos. Todos me llaman Mimir, el hombre más listo que hay. Tengo la respuesta a todas tus preguntas. ¿Por qué nos persigue el hijo de Odín? Puede que haya lagunas en mi conocimiento. Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos. Soy muy inteligente. Antes o después, te prometo que lo averiguaré. No he visto a nadie, como te decía. La madre del chico ha muerto. Ella quería... que esparciéramos sus cenizas en la cumbre más alta de todos los reinos. Ah, has venido al lugar equivocado, hermanito. La cumbre más alta no está aquí en Midgard. Está en Jotunheim, el reino de los gigantes. ¡No! No puede haberse referido a... Echad un vistazo. De todos los reinos, este es el último puente a Jotunheim. En ese monte, que es como los dedos de un gigante tocando el cielo, está la cima más alta. No aquí. ¿Cruzamos ese puente? Tenemos un Bifrost. Cuando los gigantes destruyeron los otros puentes del reino, bloquearon este con una runa. Si aún existe, solo lo sabrá un gigante. Y todos se fueron de Midgard hace mucho tiempo. Cierto, pero hoy los vientos del destino han creado un vórtice de coincidencia. De hecho, solo una persona viva puede llevaros a donde tenéis que ir. Y afortunadamente, mi agenda está vacía. Vamos a Jotunheim, ¿verdad? Está claro que tácticamente es vuestra mejor opción. Ahí no puede seguiros el hombre al que no se puede matar. ¿Qué hacemos? ¡Sí! Deberéis cortarme la cabeza. ¿Qué dices? Odín se aseguró de que ni el martillo de Thor liberara mi cuerpo de las ataduras. Pero vosotros no necesitáis mi cuerpo. El truco es encontrar a alguien que pueda reanimar mi cabeza usando magia antigua. Magia antigua. Hay una bruja que conoce los ritos antiguos. ¿Nos ayudaría? Hay que intentarlo. Pero si fracasa, morirás. Él me tortura. Cada día. Odín se encarga de ello y créeme, su imaginación no conoce límites. Todos y cada uno de los días.
Esto no es vida. Muy bien. Prefiero no mirar. Hermano. Si no puede resucitarme, hay algo que debe saber. El chico. Si no le cuentas su naturaleza, le causarás más daño, quedará resentido y quizá lo pierdas para siempre. Hay muchas cosas de mí que no quiero que sepa. Ya. ¿Así que pones tu privacidad por encima de tu hijo? Te cortaré la cabeza ahora mismo. Adelante. Joder. Jotunheim. Vamos a Jotunheim. Vamos a encontrar el reino perdido de los gigantes. Eso es... Es... Inconveniente. Sí, eso es justo lo que yo iba a decir. Vale. Una forma de bajar. O sea, necesitamos una forma de bajar rápida. ¿Recuerdas el camino a la casa de la bruja? Sí, el bosque de hojas color rojo sangre, al sur del lago. Sé por dónde se va. Oh, sí, amigos. Espero que haya vuelto de Alfheim y nos devuelva a Mimir. Parecía majo. Sí. Vale, muy, muy bien. Podemos ir a la tienda de Brock, pero antes de ir, un momento, quiero mirar qué cojones hay aquí. Ah, no hay nada. Dios, pues acaban de jugar con mis sentimientos. Vale, pues entonces sí. Nos vamos a la tienda de Brock y después a ver a nuestra amiguita, la bruja. Oh, yeah. Vaya. Mira este sitio. Debe de ser una rama del árbol del mundo. Chico, no te desvíes. Vale, vale, ya sé. Todavía no me creo que Baldur viniera a nuestra casa. El dios Aesir, Baldur. Y luchaste con él, y ganaste. Sí. Uno de los hijos de Odín, hermano de Thor. ¿Y ahora nos persigue con sus sobrinos? ¿Por qué será? Si resucitamos a la cabeza le puedes preguntar. Vale. ¿Sabes? Es un poco tonto. Pero en el fondo esperaba que encontrásemos un gigante en esa montaña. Se ve que abandonaron Midgard todos menos la serpiente. Puede que ella sea el último. ¿Tú eres también el último de los tuyos? ¿Por eso no te gusta hablar de...? ¿Los míos? Es decir, tu familia. Antes de madre y yo. Tu procedencia. Tu madre, tu padre... No es momento para eso. Sí, señor. Brock. 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 ¿Qué? Estoy en mi descanso. ¿Acaso me pongo yo a incordiarte cuando tú estás tocándote las narices? Déjalo, chico. De acuerdo. Ya me habéis fastidiado este pequeño rato. No pasa nada si os quedáis. No tenemos hambre. Bueno, no es lo que os ofrecía. Hemos visto a tu hermano. Pues enhorabuena. Y seguro que encima habrás dejado que se vuelva a cargar mi hacha otra vez. Enséñame los daños. Ese andrajoso no acertaría con el peso y el equilibrio aunque lo tuviera delante de las narices. ¿Está comiendo bien? Eso creo. Bien. Solucionado. Ahora mejor. ¿Y ahora qué más queréis? Partir. Cuando se enfrasca en su trabajo, Sindri se olvida hasta de comer.
Y cuando se acuerda, ni siquiera piensa en cocinarse la carne. Supongo que el buen estómago de la familia me lo llevé yo, junto con la inteligencia. Lo añoras. ¿Qué? ¿A ese mameluco? ¿Qué sabrás tú? Solo decía... ¿Te importa? Intento concentrarme. Ya estoy en un descanso de mi descanso.